seriada. Ahora, la reunión. Maese así. Décima agonía. Señora Alcantarilla. La reunión. Costuras de palabras forman frases, voces que se hilan en tu mente. Si no te tocan, no lo sientes. Costuras de palabras forman frases, voces que se hilan en tu mente. Ahora, tras activar el flujo acústico, un ejercicio evaluativo, expectación. Te topas con mi voz, tú, afina al rap. Quieres usarme como nexo entre tu malestar y tu no saber estar en ti en paz. Si no, ¿por qué esperar de mí nada? Pareces escuchar palabras, parece que me escuchas hablar. Por esto son horas de vida, autista. Solo es el reflejo de lo que tú sabes ya. Existo yo, asunto mío, entre tú y yo un abismo. Esto que ves de mí solo será parte de tu organismo. Aparte de por dónde ande luego, así que asúmelo. En esta vida estás solo, quieras o no. Hasta que comprendas que esta no es mi voz, tú solo estarás. Mientras mantengas el muro del ego trazando la raya, esta es tu cápsula. Es tu celda mental, para salir de ella yo no tengo el manual. Mira, no ves la puerta si tienes cuerpo. Olvida tus metas, no seas instrumento de tu rol. ¿Quién es el titiritero y quién es la marioneta? De tu visión de un globo que te eleva y te lleva. Te separa por tu constancia en dividir la realidad entre yo y lo demás. Recuerda, esta no es mi voz, no. Son tus fobias, neuronas enlazadas recreando el exterior. Mi pelea con el mundo no es por no aceptarlo todo. Mi pelea con el mundo es más como querer salir de absurdos que no entiendo cómo. Nada, nunca no, parece que escuchas palabras. Esto es más como desenmarañar un nudo hecho de hechos, etiquetas. Sus propios dedos, una careta, desata el límite. Tocando el timbre de la puerta, la existencia hueca de los quarks. Una verdad, esto no es rap. Esto no es rap, esto no es rap, esto no es rap. Costuras de palabras forman frases, voces que se hilan en tu mente. Si no te tocan, no lo sientes. Costuras de palabras forman frases, voces que se hilan en tu mente. Ellos esperan vivir pronto en una nueva casa.